con la asistencia de niños y niñas de la Institución Educativa Inicial de la Comunidad de Catacha de la provincia de Lampa, el presidente regional Juan Luque Mamani inauguró su novísima infraestructura y también el buen inicio del año escolar 2015 a nivel de la región Puno, manifestando que a partir de hoy acuden a sus instituciones educativas 339.490 estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria, bajo la tutela de 24.619 maestros en 6.510 instituciones educativas públicas y privadas a nivel de las 14 unidades de gestión educativa local. 339.490 estudiantes, una cantidad muy considerable, de los cuales atenderán 24.619 maestros, ¿no? Y se están distribuidos en 6.510 instituciones, tanto públicas como privadas. Y en este caso comprende 14 UGELs que han retornado el día de hoy en toda la región de Puno. Luque Mamani destacó que la nueva infraestructura de la Institución Educativa Inicial Catacha, culminada físicamente al 100%, tuvo una inversión total de 1.042.777.22 soles y con ello se ha construido un aula pedagógica, un salón de usos múltiples, dirección, secretaría, tópico, cocina y depósito, almacén, vivienda, docente, servicios higiénicos para niños y niñas, patio duro y patio blando, tanque elevado y tanque séptico, juegos recreativos, 150 metros lineales de cerco perimétrico y equipamiento consistente en cocina a gas, refrigerador, horno microondas, juego de ollas, cubiertos, licuadoras, 6 juegos de mobiliario escolar, juegos didácticos, televisor, equipo de sonido, DVD, computadora e impresora, botiquín, camilla y estantes. En el inicio del año escolar, el mandatario regional estuvo acompañado de la consejera regional por la provincia de Lampa, Zaida Ortiz Vilca, el director regional de educación Felipe Carpio Miranda, el director de la UGEL Lampa, Gregorio Limache Rivas, autoridades comunales, padres de familia y estudiantes. Creo que para eso el día de hoy estamos entregando. En ese sentido, voy a cortar esta cinta en señal de progreso y desarrollo. Por su parte, la profesora Andrea Quiza Miranda, directora de la institución Catacha, al recibir las llaves del jardín de infancia de manos del presidente regional, reconoció en nombre de los niños y padres de familia el compromiso cumplido por parte de la autoridad regional. Aprovecho la ocasión para expresar los profundos agradecimientos a nombre de los directivos, padres de familia, alumnos y toda la familia de la institución educativa de la comunidad de Catacha. Doctor Juan Luque Mamani, presidente del gobierno regional de Puno, a los ingenieros. Finalmente, el doctor Juan Luque Mamani recomendó a la directora y padres de familia a conservar las aulas para educar a las futuras generaciones. Entonces, nosotros como gobierno regional queremos que ustedes también cuiden este bonito local, que como alguien ya lo dijo, será para nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso es lo que nosotros también queremos.